Elfos, magos, guerreros, brujos, equípate con tus mejores armas y hechizos y adéntrate con nosotros en este top con los 7 mejores juegos de mazmorreo del 2023 según la BGG. En el top 7, bienvenido a Light in the Dark, que es un juego de mesa de exploración de mazmorras en solitario donde asumes el papel de un valiente médico en una misión para curar una región afectada por la mortal plaga de la peste. El camino por delante no será fácil, ya que te enfrentarás a feroces monstruos y peligrosos bandidos que están decididos a detenerte. A medida que avances en el juego, mejorarás tus habilidades que te ayudarán a superar incluso los desafíos más difíciles. Pero ten cuidado, a medida que aumentan las apuestas, también lo hacen los riesgos. Mantente alerta y conserva tu ingenio mientras te aventuras más profundamente en la oscuridad. Exploradores de los Bosques es un daño en crawler cooperativo y sencillo ambientado en un bosque místico lleno de criaturas cookies. Este juego, además, es un buen título para iniciar a los no habituales en este tipo de juegos. Exploraréis el bosque, combatiréis contra monstruos y obtendréis habilidades y equipo para el combate contra el jefe final. Además del modo de juego estándar, donde vivirás una campaña en forma de cinco aventuras, también contiene un modo rápido para el juego base, dos mini expansiones y la opción de ajustar la dificultad. Orquest Warpath es un juego cooperativo de campaña en el que asumes el papel de estos queridos, o no tan queridos, pieles verdes que se embarcan en una aventura para evitar la posible aniquilación de su raza. A través de la campaña jugable que incluye, tendrás como objetivo el descubrir qué motiva la expansión de las tierras humanas. Los jugadores pasaréis por diferentes misiones, como salvar aliados, luchar contra grandes jefes, a la vez que irás subiendo de nivel y desarrollando tu equipo a medida que avance la campaña. Valor a Milany es un juego cooperativo de aventuras en el que una banda de nobles héroes pertenecientes a la Orden Sin Fronteras debe perseguir al loco diablillo Judwick y su séquito de demonios a través de su terrible laberinto para intentar liberar a Yusef, el varón bondadoso de las pizzas. Bajo esta peculiar premisa se encuentra un juego de mazmorreo que incluye un modo campaña con 20 misiones, pero también se puede jugar en modo de partida independiente. ¿Este interés por las pizzas facilitará un crossover con las tortugas ninja? Deja tus jarras y ponte tus espadas, es hora de profundizar en algunas mazmorras. En Tales from the Red Dragon Inn asumirás el papel de uno de los personajes famosos de esta serie, mientras abordan su arduo trabajo diario de ser grandes héroes. Para llegar a tan noble meta serán necesarios enemigos y escenarios. En este juego, cada escenario te presenta un nuevo mapa con nuevos enemigos controlados por el propio juego, y también harás frente a acertijo que pondrán a prueba tu mente. Tendrás que trabajar junto con otros jugadores y héroes para forjaros una leyenda como equipo de héroes, o al menos pasarlo bien intentándolo. En el top 2, Tamasy Chronicle of Axen. Es un juego de mesa de aventuras con un ambiente post-apocalíptico. Los jugadores lucharán por sobrevivir y perseguir sus objetivos en dos mundos al mismo tiempo, el físico y el virtual. Intentaréis lograr los objetivos en un mapa de ciudad totalmente modular, en el que encontraréis nuevas ubicaciones, lucharéis contra enemigos que os harán pasar más de un buen aprieto y buscaréis información y archivos importantes necesarios para ganar el juego. Y por último, en el top 1, en Deliverance asumes el papel de un guerrero angelical en el ejército del cielo. Desde la victoria en la Cruz habéis perseguido a los príncipes angelicales caídos. Tus fieles hermanos ahora lideran las fuerzas de la oscuridad de Satanás en una guerra contra los humanos, empeñados en corromper hasta la última alma. Armado con tus armas, coraje y los poderes angelicales que Dios te ha otorgado, tú y tus fieles aliados deberéis vencer legiones de demonios para matar a su líder. Pero estar atentos, porque la oscuridad del mundo mortal parece extenderse al reino espiritual.